Bueno, chicos, estoy en la seccional de Barracas, como pueden ver ahí atrás. La policía vino a buscarnos por el asunto este de la denuncia, de la amenaza que nos hicieron. Le pusieron un precio en nuestra cabeza, 20.000 pesos. Esta otra ARMY hizo eso, nos vinieron a buscar para tomarnos declaración, para ver qué estaba pasando. Lo que pasó es que muchos de ustedes hicieron la denuncia, ya que esta persona los amenazó, les puso un precio a nosotros y a ustedes, que a los fans, si alguien le pegaba a un fan de Viral, le iba a dar 20.000 pesos. De esta otra ARMY hicieron eso. Y bueno, chicos, la policía vino, estamos dando declaración. Y bueno, ahora esta persona va a tener que dar declaración de por qué hizo esa denuncia, de por qué le puso un precio a su cabeza y a la nuestra. Nos parece pésimo, patético incentivar esa violencia. No podemos creer que lleguen a ese límite los tres, porque los tres fueron cómplices de esta amenaza. Esta denuncia no la hicimos ni iniciamos nosotros acá. Los fans hicieron la denuncia, nos vinieron a buscar a ver qué pasaba. Y nosotros lo único que queremos es que esta gente que no voy a decir el nombre, pero es de la otra ARMY que nos bardea, que yo estaba a esta altura de saber todos, deje de hablar de nosotros, deje de incentivar la violencia. Coscu es tan responsable como el otro chico que no sé el nombre y como el otro. Los tres son responsables de la violencia que incentivan entre nosotros. Yo tengo capturas de que hablé con Coscu, que le pedí que por favor corte esto y le dije de la mejor manera. Él se rió de mí. Tengo videos de juntadas nuestras donde sus fans venían a pegarnos, a tirar piedras. Toda esta documentación ya está en manos de la policía. Vine a traerle el video donde los fans de Coscu vienen acá al edificio a tirarnos piedras. El video cuando fueron a la inauguración de la ropa. Está el video, obviamente, está subido a todos lados de la amenaza que nos hicieron, que le pusieron un precio a nuestra cabeza. Todo esto lo tiene la policía para que ver que está... Que más que una amenaza, esto fue ponerle un precio a nuestra cabeza. ¿En qué cabeza cabe hacer eso? O sea, darle plata para que nos peguen, darle plata para que le peguen a nuestros fans. ¿Cómo se le pasa por la cabeza hacer esto?